a punto de comenzar nuestro descenso a la ciudad de París. Por favor, permanezcan sentados y abróchense el cinturón de seguridad. Son las 11:22 a.m. hora local. Gracias por volar con Air France. Esperamos que vuelva a elegirnos. Llama a Sara. Hola, papá. Hola, hija, ¿cómo estás? Llega pronto a casa. Debería tomarme unos, 75 minutos. Hay mucho tráfico. Vaya, qué rápida. Nos vemos, hija. Nos vemos. Espérame, cariño. Ya voy. Ah, señor Belkacem, le ayudo. ¿Cómo está? Más o menos. Tengo demasiado calor. Ayer tenía frío. Es una locura. El planeta se está volviendo loco. La contaminación ha aumentado. No debería salir mucho. Mejor quédese en casa y pídale a alguien que... Sé lo que debo hacer. No soy un niño, ¿sabes? Tengo 77 años, jovencito. He visto cosas peores. Sí, seguro. Si necesita ayuda, solo díganos. Sí, muchas gracias. Hola. Hola, ¿estás bien? Sí, estudio. Ah. ¿Qué pasa? Sí, aquí estoy. Estaré aquí adentro. Tardaste mucho. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Me trajiste algo? Sorpresa, creciste un poco. No exageres, papá. Solo has pasado una semana sin verme. Bueno, te ves feliz. ¿Es por Noé o por mí? ¿Cuándo le contarás? Basta, no quiero que mamá se entere. Ah, vamos. ¿Por qué no le dices? ¿No se va a enfadar? No lo sé. Yo creo que se enfadará. No le demos importancia ni que fuera mi novio. Ah, claro. ¿Esencias naturales? ¿De Canadá? Sí. Creí que andabas en Marsella. Ve lo que hay adentro. ¿Es de las rocosas? Sí, una vista increíble. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Sí, me encanta, gracias. Hermoso, ¿no? Increíble. Páginas 40 a la 45. Y vuelve a leer lo de las ondas espectrales. Sé que es materia del examen final. Sí. Bien, hablemos el martes, Tomás. Adiós. Pobre chico. Hace lo que puede, pero nunca aprobará el examen. ¿Quieres un café? No. ¿Qué tal tú? ¿Cómo te fue? ¿Te contratarán? Escucha. Ah, entiendo. ¿No estabas en Marsella? No, no estaba en Marsella. Fui a Canadá. Hice un descubrimiento. Un nuevo protocolo. Es muy prometedor. Pueden tratar a Sara. ¿Y por qué no nos contactaron antes? Aún no lo lanzan. Pocas personas lo saben. Deberías leer el informe. Es genial. El único problema es que habría que mudarse. ¿Mudarse? ¿A Canadá? Sí. Mathieu, de haber una posibilidad, el doctor Chabrier nos lo diría. ¿Chabrier? Él no sabe nada. Oye, es una gran oportunidad. Nunca vi nada igual. Tenemos que hacer esto. Shh. ¿Para qué complicar las cosas, Mathieu? La tenemos en casa, no en un hospital. Tiene una vida normal. Eso no es vivir. ¿Lo vieron? Ya se los compartí. Es impresionante. Parece un muro enorme de rocas y hielo.
Tu papá nos mantiene entretenidos. Es muy bueno contigo. Es el mejor papá del mundo. Sí, es muy simpático. ¿Podrías decirle que los peces dorados le agradecen? Por favor, no vuelvas a llamarnos así. Pero Sara, si parecemos peces, vivimos dentro de un gran acuario. Tú más bien pareces un mono enjaulado. Sí, tienes razón. No me molesten. No parezco mono. Voy a desempacar. Pero piénsalo, por favor. Cuando vea resultados podré pensar. No, esto no puede esperar. Quiero que ella conozca el mundo y que tenga un futuro. Que los doctores digan lo que quieran, pero ella algún día saldrá, lo sé. Algún día podré abrazar a mi hija y darle una vida. Hablas como si fuese sencillo. Han sido 12 años de lucha. Lo siento, pero debemos averiguar. Ok. ¡Es Alexis! ¡No puedo contestar! ¿Me perdí de algo? Está loca por él. ¡Cállate! ¡No es verdad! ¿Por qué? Es bastante obvio. Te delataste. Colgó, menos mal. Aunque puede ser algo importante. Lo llamaré. Hablamos más tarde. No te atrevas a... ¿En serio nos cambió por él? ¿Acaso estás celoso? No, pero me parece un chico muy arrogante. Se cree la gran cosa por ser el primer caso de Steinberger en Francia que descubrieron y por salir en televisión. Tuvo la suerte de que su caso saliera a la luz antes que el tuyo. Sí, no lo olvido. Todo sería diferente. Les informamos que una catástrofe natural sin precedentes ha afectado a Suecia y Dinamarca. Un terremoto de 6.3 grados. Sí, aquí estoy. ¿Qué fue eso? ¿Un terremoto? Sí, parece. ¿Se fue la energía ahí también? Sí. ¿Se activó la batería? Mamá lo está comprobando ahora. Parece que funciona. Iré a ver por si acaso. Oye, ¿qué pasa? Activaron con el sismo. Dile a mamá que voy en unos minutos. Bueno, pero... ¿Sara? ¿Qué está pasando? Tiene
acceso al techo? Creo que desde el balcón se puede, pero... Se está asentando. De acuerdo. ¿Dónde puedo encontrar toallas? ¿Toallas? ¿Pero para qué? Para sellar la puerta. Al walkie-talkie. Ten. Sara, ¿puedes ver si hay humo dentro de la burbuja? No lo sé. Afuera está por todas partes. Y cerca de la cerradura hay... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, Sara? ¡Sara! ¡Sara, responde! ¡Sara! ¿Qué? ¡Fuera! ¿Qué dijo? ¡Voy a bajar! ¡Dame eso! ¡Dámelo! ¡Dámelo! No puedes bajar. ¿Mamá? ¿Papá? ¿Pueden abrir? Responde. Sí. Te oímos. Dime, por favor, si hay humo en la burbuja. No, no se preocupen. El filtro está funcionando. ¿Sería mucho pedir que nos explicaran qué está pasando? No entendemos nada. Tranquila, tranquila. Estoy seguro de que Remy está bien. No te preocupes. Pero... Ven conmigo. ¿Qué es esto? ¿Crees que podría ser letal? Nunca antes vi algo así. No es producto de una explosión. ¿Será un ataque? No es seguro. No sé si dejar esto aquí adentro. No. La mermelada puede quedar afuera. Bien. El resto de las cosas, guárdalas. De acuerdo. ¿Pudiste? Un momento. Sara, debo comprobar que la aplicación está sincronizada. ¿Entiendes? ¿Cuánta batería queda? No puedo ver bien. Espera. Ahí veo. Quedan 4. 4 barras. ¿Segura? Mamá. De acuerdo. Estarás bien. Tenemos al menos unas 10 horas. ¿Cuándo crees que vuelva la energía? Muy pronto, cariño. El corte debe ser algo temporal. Estamos cerca de ti.
La señal aún no regresa. Nuestro hijo vive a 2 calles de aquí, pero está en el primer piso. Es un muchacho listo. Al igual que tú, sabrá qué hacer. Seguro está a salvo. Sí, yo creo lo mismo. Bien, ¿qué? Pues vamos. ¿A dónde? Remy está esperando. No me gusta llegar tarde. No podemos con esta niebla. Vamos a tener que esperar a que se despeje. Solo después iremos a ver a Remy. ¿Sí? Ah, entra. De acuerdo. Sí. Verás que mi esposa no está consciente de lo que pasa. Le falla la memoria. ¿Podrías leer algo? Te mantendrá ocupada. Espera, papá volvió. Le preguntaré. No te preocupes, querida. Hablaremos pronto. Está bien, mamá. ¿Estabas arriba? Está por todos lados. Cubrió todo. Y no se mueve. ¿Están evacuando? No sé, no se ve nada. ¿Ni helicópteros? ¿Cómo está? A la batería le quedan 4 barras. Pero si el humo no desaparece esta noche... podría agotarse. La guardo hace años. Intentaron venderme otra nueva, pero... esta funciona a la perfección. Ha pasado un largo tiempo desde la última vez que lo usé. ¿Dónde están mis lentes? Los tienes frente a ti. Ah, de acuerdo. ¿Cómo se encendía? ¿Me permite? No, yo puedo hacerlo. Está bien, solo será un minuto. Soy experto en estos aparatos. Fui operador de radio durante más de 2 años. Oye, ya vuelvo. Fue en tiempos de la resistencia. ¿De qué estás hablando? Nunca ¿qué? Fuiste operador de radio. Claro que sí, era el mejor. De hecho, estaba a cargo de arreglar todos los equipos de comunicaciones. Si fuese así, ya habrías encendido la radio. Dame un minuto, los años no han pasado en vano. Puede que sean las baterías. Ni siquiera sabe si tiene baterías. Deja que ella la revise. Los contactos se averiaron. No funcionará. Tenemos que bajar de alguna manera. Para llegar al lugar donde está Sara, habría que aguantar la respiración 4 minutos. Es imposible. Volver a subir sería un problema. Y necesitamos 1 minuto para cambiar la batería. ¿Qué? ¿Qué piensas? El señor Belkacem. Él tiene oxígeno. Buena idea, pero ¿no deberíamos esperar? No, vive justo abajo. ¿Esto servirá? Ah, perfecto. Gracias. ¿Qué va a pasar si respiras el gas o si te caes? A la batería le quedan horas. Hay tiempo. Habrá que asegurarse. Puede que después no alcance la ventana... Ten cuidado. Volveré.
Estoy bien. Encontré su máscara. ¡Qué alivio! Iré a ver a Sara. ¡Buena idea! Sara. Papá. ¿Estás bien, hija? Tengo miedo. Sí, lo sé. Pero debes ser fuerte. No sé cuándo acabará esto. ¿Traje algo para comer? ¿Estás usando máscara? Tengo un tanque de oxígeno. Te daré una linterna. Y esto es para el walkie-talkie. Cambiaré la batería. Escúchame, la ayuda llegará, pero hasta entonces tendremos que economizar suministros, ¿de acuerdo? Nos vemos. ¿Ya te vas? No tengo otra opción. Debes ser valiente. No tengas miedo, hija. Estoy orgulloso de ti. Volveré pronto. Estaremos arriba. Adiós. Nos vemos.
¡Sigan caminando! ¡Avancen! ¡Caminen, caminen! Oye, ¿a dónde van? Por favor, sigan avanzando. Sigue el grupo. ¡Prisa! Nuestro convoy está a 30 minutos. Vamos a Montmartre. Por favor. Está por encima de la niebla. Nos llevamos a todos los que podemos. Usa esto, es mejor. No se detengan. El oxígeno puro te mata. Gracias. ¡Sigan caminando! Ya saben qué es eso. ¡No se detengan! Ni idea. Por favor, no se trata de un ataque normal con gas. Viene desde la Tierra. ¡Sigan caminando! ¿Hasta dónde llega? No sé más que tú, te lo diría. ¡Caminen, caminen! Por favor, sigan avanzando. ¡Dense prisa! Ahora síguenos, no te quedes atrás. No puedo ir con ustedes. Esta situación es un caos. Puede que no volvamos a pasar por aquí. No hay otra oportunidad. Mi familia me espera, no tengo opción. Tú decides. Oye, espera. ¿Me das otra máscara? Mi hija tiene el síndrome de Steinberger. Está en su burbuja. Solo así podré ayudarla. Buena suerte. Gracias. ¿Aún no regresa? No. Ya pasó mucho tiempo desde que dejó mi habitación. Sara, por favor. Tranquila. Volverá pronto, ya verás. Podrías ejercitarte, eso te relajará. No quiero. Vamos, las dos juntas. Yo también lo haré. Respira. Tu papá. Te lo dije. Regresó a salvo. Hablemos luego. Tardaste tanto. Nos preocupamos por ti. Lo siento. Fui hasta la calle. Traje todo lo que pude. ¿De dónde es esto? Me lo dio un soldado. Estaban evacuando a la gente. ¿Un soldado? Sí. Los llevaban a Montmartre. ¿Vendrán por nosotros? ¿Qué les dijiste? No creo que vuelvan. Iban a pie. Pasaremos la noche aquí. ¿Quieres ver a Sara un minuto? ¿Cuánto tiempo me da un tanque? No lo sé. Pero no es mucho. Escucha, prefiero esperar. ¿Quién sabe cuánto va a durar? Lo mejor será ahorrar el tanque. Tienes razón. Dime, los soldados ya saben. ¿De dónde viene la niebla? Vino de la Tierra, después del sismo. La verdad, ellos no sabían mucho más que nosotros. Afuera es un caos. Su hija tiene el síndrome de Steinberger, ¿no es así? Sí. ¡Qué terrible! Vimos un reportaje de un niño en la televisión hace un par de semanas. Estaba muy afectado. Bueno, no es algo fácil de aceptar. Para nada. Me imagino lo terrible que debe ser para ella. No poder salir a la calle a jugar con sus amigos ni con sus padres. Ya se acostumbró, aunque no fue fácil. Afortunadamente es amiga de otros niños que tienen la enfermedad. Se comunican a diario por videollamada. Para los padres se requiere un cambio total en el estilo de vida. Es muy duro. Lo peor es que cada vez más niños tienen esa malformación genética. Eso es verdad. Rami nos contó el otro día. Es terrible. Nos dijo que se esparció por todo el mundo. Debes conocer a Remy. Él puede ayudarlos. Conoce a mucha gente. Estarán menos solos. Qué amable. Colette, creo que deberíamos irnos a dormir. Bueno, vamos. Buenas noches. Avísenos si llegan a necesitar algo. Gracias. Buenas noches. Hay algo que no me estás diciendo. La niebla está subiendo. ¿Qué tan rápido? Unos centímetros por hora.
No podemos quedarnos aquí por mucho. Ya cruzamos la línea. No mejorará. De hecho, solo empeorará. ¿Qué quieres decir? No estoy seguro, pero debe haber un número tolerable de gente muerta. Un umbral de mortalidad que no hay que pasar, o la sociedad no se va a recuperar. ¿No viste lo que yo en la calle? 2/3 de la población de París debe haber muerto. Y si no es solo aquí, ningún servicio público va a poder funcionar. Quiere decir no más policías, ni más médicos, ni quien vaya a restaurar la energía. No habrá nada. Logré que funcionara. ¿Conseguiste herramientas? Son mías. ¿Viste a Sara? ¿Está bien? Sí, estaba durmiendo. Al menos la burbuja estaba temperada. El apartamento estaba congelado. Habla el Ministerio del Interior. Francia está en alerta roja. Por favor, respeten las siguientes instrucciones. Entren rápidamente al edificio más cercano y no salgan. Bloqueen todas las aberturas. No intenten usar el aire acondicionado, la calefacción ni la ventilación. Deje a sus hijos en la escuela. En todas las instituciones... ¿Es el mismo mensaje en todas las estaciones? Le recomendamos que... Habla el ministro del Interior. Creo que sí. Francia está en alerta roja. Por favor, respete las siguientes instrucciones. Entre rápidamente al edificio más cercano y no salga. Bloquee todas las aberturas. No intente usar el aire acondicionado, la calefacción ni la ventilación. De amor, de locuras y caricias. ¿Hay disturbios? Sí, todo el mundo está arriba. El monte ya colapsó. No se puede ir. Vamos donde Charlotte. ¿Charlotte? ¿La amiga de Sara? Vive en Morvan, en una colina. Sus padres nos recibirán sin ningún problema
y Sara estaría en su burbuja. Bien, busquemos un traje. Creí que tenía que estar todo el día dentro de su burbuja. Hay una manera. Un traje especial permite que los pacientes salgan. Cuestan mucho, así que los padres los alquilan. ¿En qué lugar pueden conseguirlo? Hay un laboratorio, en el centro de París. Es aproximadamente una hora y media de ida y vuelta. Deja que yo vaya. Cambiaron su ubicación. Por poco me pierdo la última vez. Te será muy difícil encontrarlo. Bueno, iremos juntos. De ninguna manera saldrás sola a la calle, Ana. De acuerdo. Papá, mamá. ¿Cómo estás, hija? Estoy bien, pero odio la espera. Lo sé, hija. Te conseguiremos un traje en caso de que tengamos que irnos. ¿Nos está dispersando? No, no creo que mejore. Escucha, arriba tienen el walkie-talkie, ¿de acuerdo? El señor Lucien. Llámalo cuando quieras, ¿bien? Entiendo. ¿Creen que puedan ir a ver a Noé? Búsquenlo, por favor. Sus papás no estaban cuando esto pasó, está solo. Lo siento, hija. No podemos. Tenemos que ahorrar oxígeno, no podemos. Vive cerca de aquí, a la vuelta de la esquina, sobre la tienda de bicicletas. Sara, lo haríamos, pero no hay tiempo. Mamá, ¿y si fuera yo? Imagina si estuviera en su lugar. Por favor. Thank you.
¡Soy yo! ¡Mati! ¡Ana! ¡Ana! ¡Te vi caer! ¡Estaba aterrada! Lo sé. Creí que... Sí, yo también. Creí que te había perdido. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Lo vamos a lograr. Estoy bien. ¿De acuerdo? Lo vamos a lograr, ¿entiendes? Estamos aquí. Vamos. C5. Fallo. B4. ¿Qué dijiste? B4. Lo siento. Ah, sí que fallé. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Lo tenía justo frente a mis ojos. Puede ser que el anciano esté perdiendo la cabeza. Mi turno. Veamos. D2. Estaban aquí. No lo entiendo. No, no. Aquí. Bien. Esta es. Excelente. Vámonos. Mathieu, por aquí. Bien. ¿No estás? ¿Seguro? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mierda! ¡Mierda! Espera, espera. Bien. Thank you.
Déjame ver. Sostén tu ropa un momento. Está bien. No te muevas. Regresaré. Espera un poco. Cuando fui a Barcelona, siempre quise uno. No me atrevía. No te gusta, ¿cierto? No voy a seguir. ¿Lo tienes? Sí. ¿Te podrás arreglar? Bien, déjame ayudarte. No, estoy bien. Vacío. No podríamos volver los dos. Podemos intentarlo. No. Tú vete. ¿Qué? No, no, no voy a dejarte. No hay otra opción. Voy a estar bien, me conoces. ¿Cómo lo harás? ¿Aguantarás la respiración hasta salir? No sé, pensaré en algo. Puedo salir por el tejado. ¿Pero el tejado? Pero es una locura. Ana, lo puedo hacer. Confía en mí. No, no. Escúchame, escúchame. Pon atención. Debes llevar ese traje. Sí, escúchame. Debes llevar el traje. Sara puede llegar a una farmacia. Es una niña inteligente. Encontrará oxígeno ahí. Luego de eso, todo es posible. Deben ir las dos a casa de Charlotte. Es una buena idea. Y esperaremos a que todo vuelva a ser normal. ¿Está bien? ¿Sí? No voy a poder. No sin ti. Por favor. Yo sé que puedes. Las conozco a las dos. No hay nadie más fuerte. Las mujeres de mi vida. Me uniré a ustedes, ya verás. El optimismo tonto tiene sus ventajas. No tengo miedo.
Gracias a Dios. ¿Qué hay de tu esposo? Se tuvo que quedar. Sara, ¿está bien? Tu hija está bien. No, no te preocupes. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien ahí? Está subiendo de nuevo. Y más rápido. Sí. Dame la máscara, por favor. Termina con esto, por favor. Piensa que acabaré con tu calvario. Anda, dame la máscara. ¿Y después? ¿Me matarás? ¿Como él?
¿Mamá? Sí. ¿Crees que hay algo después? ¿Después? Después de morir, claro. ¿Crees que hay algo más esperándonos? ¿Qué piensas tú? No lo sé. Prefiero pensar que no termina. Es bueno que pienses eso. ¿Pero crees en Dios? ¿Crees que Él hizo todo esto? Soy científica, Sara. En física creemos que cada acción conduce a una reacción. Esta niebla no es divina, ni mágica. Es una reacción natural a algo más. ¿A qué cosa? No lo sé, mi amor. ¿Mamá, sigues ahí? Debo revisar algo urgentemente. Hablamos después. ¿Qué es lo que pasa? Su batería morirá. ¿Necesitas una máscara para bajar? Solo le quedan 10 minutos. Entonces yo iré. Tienes problemas al corazón. Y no olvides que sufres de diabetes. No aguantarás la respiración ni 20 segundos. Bueno, si no vuelvo a subir, habrá valido la pena. Lo siento, lo agradezco de verdad. Tienes mucho coraje. Pero debes quedarte con Colette. Mamá. ¿Qué pasa, hija? ¿Estás bien? Solo quería preguntarte algo. Pero no estoy segura. ¿Cómo puedes estar segura de estar enamorada? ¿Estás enamorada? Creo que sí. ¿Es Noel afortunado? ¿Crees que es ridículo? No, en absoluto. Es genial. ¿No te importa que no podamos ser como los demás? Mi vida, escúchame bien. Esto es importante. La batería del walkie-talkie se agota. Y tendré que dejarte. Pero quiero que sepas que es una maravilla sentir amor. Amar a tu padre y luego tenerte conmigo es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y también creo que más que cualquier persona en el planeta, tienes derecho a amar a otro. Mamá, ¿estás bien? Te amo, hija mía. Te amo infinito. Yo también, mamá. Gracias. Mamá, hay un problema con la batería. Ay, no. Mamá, la burbuja se apagó. ¿Qué hago si entra humo? Mamá. ¿Por
¿Por qué lo hiciste? Ahora tienes que sufrir. ¿Qué pasó? Mamá cambió la batería sin máscara. No podía respirar. Le ruego que mantenga la calma. Yo puedo hablar con ella. ¿Por qué no contestas? ¡Respóndeme! Está bien. Está bien. Yo... Sara... Es papá. Subirá rápido y pronto llegará al apartamento. En una plaza de por aquí, aún recuerdo que vi un camión con un traje militar completo. Si lo encuentro, puedo intentar adaptarlo para Sara y puedo traer máscaras de oxígeno para ustedes. No será necesario, Mathieu. Nuestro viaje termina aquí. Es más sabio aceptarlo. Tengo tiempo para hacerlo. No digas eso. Créeme lo que digo. No quiero sobrevivir si no lo logro, mi hijo. Lo lamento. No hay nada que lamentar. Tuvimos una buena vida. Estoy en mi casa y...
Tengo a mi esposa junto a mí. Muchas gracias, Mathieu. Colette y yo siempre estaremos con ustedes. Dile adiós de mi parte. Lo haré. Lucien, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que suena? No es nada, mi amor. Nada, en absoluto. Solo niños jugando con petardos. Tranquila. No te preocupes. Sara, soy yo. Tenemos que hablar. Sara, mírame. Sara. Vamos, hija. Esto es de suma importancia. Voy a salir. ¿Qué? Tengo que hacerlo. Si tú te vas, ¿qué voy a hacer aquí sola? Voy a preparar un traje para ti, hija. Olvídalo, olvídalo, no quiero nada. Mantén la calma, por favor. Vas a morir al igual que mamá. Y por mi culpa otra vez. ¿De qué estás hablando? No digas eso. Mamá no lo aceptaría. Ella tomó una decisión, no tú. Sabía lo que estaba haciendo. Confía en mí. Te prometo que volveré. Créeme. Tienes que creerme. Volveré. Y los dos nos iremos de aquí, lejos, juntos. ¿De acuerdo? Tengo que irme. No llores, cariño. Te sacaré, lo juro. ¿Realmente tuviste una buena vida conmigo? Mi amor, si hay algo que es realmente cierto en este universo, es que fui el más feliz de los hombres por tenerte conmigo. No puedo irte. Papá, ¿eres tú?
Sara. 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 Ya voy. Tengo el traje. Estoy en camino. Ya voy. Respirar. Noé vino por mí. La niebla no nos hace daño. ¿Cómo es eso posible? No lo sé. No lo sé. Papá, ¿qué haces? ¿Sara? Sí, papá. Desastre en París.